Buenas noches, estimados alumnos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes? Preguntan acá cómo va a ser el examen. Bueno, ustedes tienen el modelo del primer examen parcial. Va a ser parecido a ese. Buenas noches, estimados alumnos. Ahorita vamos a comenzar. ¿No tiene alguna otra pregunta? Si no, comenzamos la clase. Solo les recuerdo que el segundo examen parcial será el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Y lo encuentran o lo van a encontrar en Moodle. El tema de hoy también forma parte del segundo examen parcial. Ya tienen en Moodle también y todas las presentaciones, incluida la de hoy. Vamos a comenzar entonces. La mayoría de sílabas en español solo tienen una vocal. Algunas veces las sílabas pueden tener dos o tres vocales juntas, ¿verdad? Aquí vamos a agregarle precisamente eso. Algunas veces se tildan, otras veces no. Eso es precisamente lo que vamos a trabajar ahora. En el diptongo, el yato y el triptongo coexisten vocales
abiertas y cerradas. ¿Cuáles son esas vocales? A, E, O. Vamos a ver ahorita. Aquí tenemos las vocales abiertas, son la A, la E y la O, como decía la compañera. Y las vocales cerradas son la I y la U. Ahora, ¿cómo se define cuáles son las vocales abiertas y cuáles son las vocales cerradas? Vamos a ver, fíjense que eso está en función del aspecto fonético. Cuando hablamos de nivel fonético, nos estamos refiriendo al sonido que se produce cuando pronunciamos las palabras. Dentro de las palabras, por supuesto, están las vocales. ¿Y cómo las distinguimos? Pues muy sencillo. Depende cómo modulamos la voz para pronunciar las vocales. Las vocales abiertas es cuando tenemos la boca abierta. No podemos pronunciar las vocales abiertas con los labios semiabiertos, porque entonces la pronunciación no es correcta. Veamos, la A. Mientras más abran ustedes la boca, mejor se pronuncia la A. A. Tratemos de hacerlo con la boca entreabierta. A. A. No, no se pronuncia bien, ¿verdad? Entonces, como les digo, la A, mientras más abierta esté la boca, mejor va a ser la pronunciación. A. A. Lo mismo ocurre con la E. 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 Y la O. O. Por eso se llaman vocales abiertas. Porque la boca requiere un mayor esfuerzo para pronunciarlas. Algo que no ocurre con las vocales cerradas. Porque las vocales cerradas, ustedes pueden pronunciarlas con los labios entreabiertos, tal como se observa en la imagen. I, U, I, U, incluso con los labios casi cerrados, I, U, se pronuncian bien, porque fíjense que el sonido no proviene de la boca, sino proviene del fondo de la boca. I, U, en cambio, las primeras, las abiertas, A, E, O. Hay una confluencia de elementos para pronunciarlas, ¿verdad? Entonces, de esta manera es como diferenciamos las vocales abiertas de las vocales cerradas. Ahora bien, ¿por qué tenemos que saber cuáles son las vocales abiertas y cuáles son las vocales cerradas? Por una sencilla razón. Cuando hablamos de diptongos, triptongos y los hiatos, mezclamos vocales abiertas y vocales cerradas. Y estas también tienen que ver con el acento y con la tilde. Un diptongo es una sílaba que tiene dos vocales juntas. Ahí tenemos deuda. Cuando ustedes pronuncian deuda, no, deu no es, no son dos sonidos, no es la E y la U, sino que es un solo sonido, es deu. Ustedes nos dicen deuda, no, es deuda. Eso quiere decir que las dos vocales, la E y la U, se fusionan. Deu, deu. Guatemala. Ustedes nos dicen Guatemala, Guatemala. Ustedes pronuncian gua como un único sonido, gua. Violeta, no dicen violeta, es bio, violeta. Pie, no dicen me duele mi pie, es pie. Abuela, no pronuncia, sino es abue, abue.
abuela, abuelo. Y tenemos la palabra pronunciación que tiene dos diptongos. Pro, pro, pro. Nuncia, cia. ¿Ven? No dicen cia, pronuncia, sion. No, es pronunciación. Cia es un solo sonido y sion es otro sonido, aunque tengan dos vocales juntas. Caso contrario son los yatos. En los yatos tenemos dos vocales juntas, pero cada una se pronuncia por separado. Eso quiere decir que en el yato van a conformar sílabas distintas. Y tenemos licu-a, licu-a, bu-o, ra-ul. No dicen Raúl, dicen ra-ul. Pro-i-bo, pro-i-bo. Re-i-do. Reído. En el caso del triptongo, es una sílaba que tiene tres vocales. Vamos a ver. Tenemos Paraguay, Uey, Guión. Un alumno me dijo, pero mire, ¿por qué dice que es triptongo? Si Paraguay tiene solo dos vocales y una letra Y, que es una consonante. Bueno, lo que sucede es que nos vamos a remitir al nivel fonético. Porque la Y tiene el sonido I, así como lo pueden ver ustedes en la parte derecha. Ahí se lo estoy colocando en el nivel fonético. Paraguay, buey. Así se pronuncia. Por eso, cuando una letra Y está junto a otras vocales, tiene el sonido de vocal. Porque ustedes no van a decir paraguaye o bueye. No, es paraguay, buey. Entonces, en ese sentido, la Y se transforma en el sentido fonético en Y, perdón, en I. Entonces, aquí es donde tenemos el diptongo, el yato y el triptongo. Ahora vamos a verlos por separados, cada uno de ellos. Aquí se los presenté junto para que vean ustedes la diferencia que hay entre las tres. Veamos los diptongos ortográficos. El diptongo siempre lleva dos vocales juntas en una misma sílaba y por lo menos una de ellas es vocal cerrada. Ahí tenemos auto. Auto tiene un diptongo. Tiene una vocal abierta y una vocal cerrada. Siempre tiene una vocal abierta y una vocal cerrada. Es la unión inseparable de dos vocales. ¿Por qué decimos inseparable? Porque no las podemos pronunciar por separado. Y tiene una vocal abierta más una vocal cerrada. Ahí tenemos caimán. A, abierta, I, cerrado. Ustedes nos dicen caimán. O auto, reina, eugenio, soy lo, no, porque entonces son palabras que tienen otro sentido y en realidad no existen. Las que existen son kai, man,
un solo sonido. Au, to, un solo sonido. Rei, na, un solo sonido. Eu, ge, mio. También tenemos mio, ahí es también un solo sonido. Soy, no. Aire. Aula. Peine. Deuda. Oile. ¿Ven? Entonces, estamos viendo de que cuando tenemos enfrente un diptongo, esto que estamos hablando de dos vocales juntas que se fusionan y producen un único sonido. Ahora veamos los yatos. Un yato es la unión de dos vocales en la misma palabra, pero que cada una de ellas pertenece a una sílaba distinta. Veamos. Fe, o. Fe, o. Son dos vocales cerradas. Maestro. Son dos vocales cerradas. Y cada una de ellas, aunque están juntas, forman parte de otra sílaba. Maestro. Maíz. Algunas personas en el lenguaje popular no dicen maíz, dicen maíz. Pero eso no es. O sea, en el lenguaje popular, en el lenguaje oral, hay personas que lo dicen. Pero eso no significa que sea correcta la pronunciación. La pronunciación correcta es maíz. Por lo tanto, estamos viendo que hay dos vocales juntas, pero que se pronuncian por separado. Y una de ellas lleva tilde. Maíz. Ba-un. Ba-un. Son dos sonidos. Se produce hiato en una palabra cuando se encuentran una vocal cerrada, tónica. ¿Se recuerdan que hablamos de vocal tónica? Aquella donde lleva el acento o la tilde. Y una abierta. Tenemos río. 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 Se está refiriendo a una corriente de agua. Dos vocales abiertas. A, E, O, roedor, ¿verdad? En este caso no decimos roedor, sino que es roedor. A propósito de río, río puede ser yato o puede ser diptongo. Río, cuando nos estamos refiriendo a una corriente de agua, es río. Pero si yo me río, ese es un diptongo. Pero este río es la conjugación del verbo reír. ¿Ven? Entonces río puede ser yato si nos referimos a una corriente de agua y río si nos referimos a la conjugación del verbo reír. Es entonces un diptongo. También existe yato cuando hay dos vocales iguales juntas. Como cooperar, ¿eh? Cooperar, no es cooperar, es cooperar. Sí, se escuchan las dos vocales. Se tildan, los yatos se tildan en la vocal cerrada. Veamos acá, mío. Caído, oído, porque ustedes no dicen, me duele mi oído, que entonces podría ser un diptongo. No, ustedes dicen, me duele mi oído. Entonces, cuando nos referimos al aparato que nos permite escuchar, estamos hablando
entonces de un hiato, transeúnte. También se tildan sin importar que sean agudas, graves o esdrújulas. Acordeón, acordeón. Ahora, aéreo, créeme, créeme. Entonces ahí tenemos aguda, grave, esdrújula y esdrújula. Si tienen alguna pregunta, jóvenes, me la pueden hacer, pueden activar su micrófono y con gusto les respondo. El hiato se puede dar cuando dos vocales fuertes están juntas, como en estas palabras. Caer, teatro, mareo. Aquí les he separado para que vean ustedes que, a pesar de que están juntas, conforman dos sílabas. Entonces, mareo va a ser mareo. Aquí, separamos aquí, ¿sí? Así. Mareo. También hay hiato cuando una vocal débil lleva el acento. Aquí en lugar de débil vamos a poner cerrada. Lleva acento. Y le precede una vocal fuerte como en lo siguiente. Le precede, o sea, la siguiente. Río, país, biología, ¿verdad? En este caso, entonces, biología la vamos a separar de esta manera. Ahí en biología tenemos un diptongo y un hiato. ¿Ven? Ahí pueden ver en una misma palabra las dos variantes. Bio es un solo sonido y hi-a es un hiato. Son dos sílabas. La existencia de una letra H entre las dos vocales no impide la formación del hiato. Recuérdense que la H es muda en español, no tiene sonido, a diferencia como en inglés, donde puede tener sonido. Ahí tenemos buo. En el nivel fonético, recuérdense que nivel, cuando hablamos de nivel fonético, nos estamos refiriendo al sonido que se hace cuando se pronuncian las palabras. En el nivel fonético sería buo, buo, sin H, ¿verdad? Porque la H es muda. Ahora, ortográficamente lo correcto es bu o con H en medio. El hiato también es conocido como adiptongo. Eso quiere decir que no es diptongo. Tenemos ejemplo de hiato con las vocales abierta A y la cerrada I. Abstraído, caía. ¿Ven? Ahí podría, si no fuera hiato, ahí podría ser un triptongo, pero no es triptongo. Porque caía, la vamos a separar de esta manera. Así. ¿Verdad? Por lo tanto, no hay triptongo. Maíz, país, raíz. ¿Ven? Raíz, entonces, son dos sílabas. Ejemplo de hiato, a, u. Abierta, cerrada. Ata, un. Ba, un. La, un. Ra, un. Sa, un. Así las pronunciamos. Ejemplo de hiato, E cerrada y, no, perdón, E abierta y cerrada. Asambleísta, creído, y leí. Leí cuando es una conjugación del verbo leer. Es muy diferente a ley. Ley, conjunto de normas, que tiene una Y
y por lo tanto esa Y se convierte en I. Y en el nivel fonético lo tendríamos de esa manera, ley, ley, ley. ¿Verdad? Para que veamos esa distinción entre las dos palabras, que suenan igual, pero tienen diferente significado. Ejemplo de yaque. E, abierta y cerrada. Une, se, un. Ejemplo de hiato con H intermedia. Recuérdense, la H es muda. Alba, aca. Ahogar, ahorcando. Ahorrar, alcohol. Ahorrador, bufo, prohíbe. Ejemplo de hiato con vocales fuertes o vocales cerradas. Vamos a poner acá. Abofetear, aero, aeroplan, apogeo, cacao, caer, deseo, diarrea. Vean, diarrea es una palabra que tiene diptongo y también tiene hiato. Diptongo, día, hiato, rea. Eleazar, héroe, línea, aquí, línea, lo separamos así, línea. Vamos a volver a ver la diferencia entre diptongo y hiato para que ustedes tengan más certeza en eso. Vamos a ver primero una palabra que significa a una cuestión que ocurre constantemente todos los días, diario, o que también es se refiere a un periódico. Y en la parte de abajo tenemos dos palabras, las mismas letras de arriba están abajo, solo que en la parte inferior son dos letras, dos palabras separadas. Entonces, veamos, día, diario, diario. Ven, en diario tenemos día, es un solo sonido, y río, es un solo sonido también. En cambio, en lo de abajo, cuando nos referimos a día en el sentido del periodo de 24 horas, es día, día. Lo mismo sucede con río, río. O, en el sentido de corriente de agua. Ahora veamos el triptongo. Triptongo lleva tres vocales en una misma sílaba, casi siempre en este orden. Cuando decimos casi siempre, significa que no es siempre, ¿verdad? Vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. Ahí lo tenemos. Aquí tenemos ejemplos de triptongos. Limpia uñas, limpia uñas. Uruguay. Uruguay. Mia, Paraguay. Como les dije, cuando hay una Y, en términos fonéticos, el sonido es de I. ¿Verdad? Por lo tanto, Uruguay, aunque tenga una Y al final, el sonido es de una I. Por lo tanto, se entiende como un triptongo. Uruguay, Paraguay. Igual que wow, semiautomático. Buey, también es otra palabra en la cual la Y se transforma en I en el sentido fonético. Bioinformática. Como ven, entonces estamos hablando que un triptongo es la ocasión cuando una palabra tiene tres vocales juntas
en una sola sílaba. Porque ya vimos que hay palabras que tienen tres vocales juntas, pero no forman, las tres no forman parte de una misma sílaba. Bueno, jóvenes, aquí estamos con esta parte. Vamos a ver, ¿tienen alguna duda, jóvenes, sobre lo que vimos hoy? No, doctor. Bueno, sí, porque parece que no tienen ni ánimo para hablar, pero bueno, no se preocupen. Ya estamos a viernes. Preocupados estamos. Se notan, se nota porque no preguntan. Vamos a ver. Entonces, ahora vamos a hacer unos ejercicios. Cuando uno está preocupado, pregunta. Vamos a ver, ejercicios. En esta ocasión, lo que me interesa es que ustedes me digan si la forma de separación silábica es de diptongo o es de hiato. Empecemos con la palabra ocasión. Si diptongo. Es, diptongo. 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 Okay. En el caso de área, ¿es diptongo o hiato? Diptongo. Diptongo. ¿Están seguros? Hiato. Es hiato. 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 María, ¿diptongo o hiato? Hiato. 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 Es hiato. Hiato. Causa. Causa. Diptongo. 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 Ahora, coloque el acento en las siguientes oraciones. Indique si hay diptongo, hiato o triptongo en las palabras. Vamos a ver, aquí estamos. Juan completó sus ejercicios de gramática y ortografía esta mañana. ¿Dónde pondrían las tildes? Y díganme si hay hiatos o hay diptongos. En gramática. Completó en gramática la A, ortografía en la E. En la E. ¿Cómo así en la E? Tilde en la U de Juan. ¿Estás segura? Diptongo en completo. No. Juan no lleva tilde. No. Gramática. Si no diría Juan. En gramática, en la completó sílaba. En la O. Gramática en la O. Ortografía en la I. Bueno, ¿y dónde hay diptongo o hay hiato? Gramática y ortografía. Triptongo en ortografía y en gramática. ¿Están seguros que es diptongo en ortografía? En ortografía, no, hiato. ¿Y Juan? ¿Se les pasó Juan? Es diptongo. Juan es diptongo. Juan es diptongo. Ya ven que como qué preocupados están. Se nota. Durante las vacaciones tenemos planeado realizar un tour por los sitios más emblemáticos de París. A ver. En vacaciones. En planeado. Un profe. En julio, en la ciudad de la U. En realizar hay diptongo también. En tour.
En sitios ahí y a tu. ¿No? Vamos a ver. En la casa de Alberto tomaré un café expreso. Café en la E. Lleva tilde. Tomaré, lleva tilde en la E. ¿Hay diptongo o hiato? No, Lick. No. Bueno, los exámenes de matemática siempre me resultan difíciles. Exámenes en la A, matemáticas en la segunda A, difíciles en la segunda I, llevan tilde. Vamos a ver. Época en la E, existían en la segunda I, teléfonos en la segunda E. Existían forma hiato. ¿Qué más? Abuelos, es diptongo. Ok. Vamos a ver. Teorías en la tilde en la I. Aquel es diptongo. Científico, tilde en la I. Ok. Búsqueda, tilde en la U. Investigación, tilde en la O. Policía, tilde en la segunda I. ¿Qué más? Policía e investigación forman hiato. Y búsqueda sería diptongo. Luego también sería una palabra que forma el diptongo. Okay. Bueno. Vamos pues entonces, jóvenes, muchas gracias. Bueno, ¿tienen alguna duda? No, doctor, todo claro. Bueno, entonces, no, estimados, bueno, les agradezco entonces la atención a la clase de hoy y les deseo muchos éxitos la próxima semana. Gracias, gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz fin de semana. Feliz noche, licenciado. Gracias, doctor. Feliz noche. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, doctor.